mucho gusto saludarlos. Soy Carla de la Cuesta y estoy muy contenta de poder saludarlos un día más, un jueves más aquí en Alas Abiertas. Y bueno, pues antes de presentar a mis invitadas del día de hoy, que bueno, ustedes seguramente si nos han visto saben que siempre estamos apoyando a las familias que necesitan buscar a sus seres queridos. Y en un momento más vamos a platicar con una mami que está buscando a su hijita. Pero antes de darle la bienvenida, quiero recordarles que tenemos una muy buena noticia para todos los que estamos en la causa, en esta causa de luchar contra la trata de personas, pero además de que realmente se entienda el tema, que realmente se comprenda lo que hay detrás del tema. Es tan extenso que nos necesitaremos toda la vida, pero particularmente hay una buena noticia porque vamos a regresar con la obra Del Cielo al Infierno. Esta obra basada en el libro de Rocío Orozco, que lleva el mismo nombre y que cuenta las historias de mujeres, de jovencitas, muy, muy jovencitas que han sido, que fueron víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación de la prostitución ajena. Es verdaderamente una alegría para nosotros que Yuri vaya a estar actuando en el Teatro Santa Fe, Céntrica Santa Fe, y que, bueno, pues se una a esta causa. De verdad, nunca había aceptado una obra de teatro. Nunca. Le han ofrecido todas las que se les pueden ocurrir. Nunca había aceptado, pero en esta ocasión lo hace porque quiere, además de que le encanta la obra, quiere pues dejar una huella y aportar a esta lucha contra la trata de personas. Porque, imagínense, podemos pensar, bueno, ¿eso qué? Yo no sé. Pero cuando empezamos a conocer más, miren, ahí está con alas abiertas. No, además es súper agradable. Y es muy importante saber que a todo mundo le puede pasar, a todo mundo le puede pasar y que de verdad no podemos hacernos, como dicen, de la vista gorda. Y bueno, pues ahí está el cartel. Este 10 de agosto es nuestra fecha ahí en Céntrica Santa Fe. No se lo pueden perder. Andrés Nay me produce, Alfonso Cárcamo, el director, que es extraordinario, de verdad, como me gusta. Mi querida Elizabeth Martínez, que está aquí al lado. Tú ya fuiste, ¿verdad? Sí, ya, ya. La primera ahí estuve. Ahí presente. Estuviste. Claro, padrísimo. Y eso que a ti te tocó, fíjate, a ti te tocó todavía. Ahora ya el texto es igual, pero ha cambiado porque ya tenemos, pues, muchos elementos que antes no estaban, porque tú nos hiciste favor de ir la primera función, que fue la función de recaudación de fondos, pero ahora ya tenemos algunos elementos mucho más. Sigue, o sea, está con esa sencillez que tiene, ¿no? Que es como se dice que son obras minimalistas, pero ahora con otro, sí hay muchos más elementos, hay otras cosas añadidas, audios, videos. No, y luego ahora con Yuri, pues va a estar. Imagínate, con Yuri va a estar de locos, de verdad, increíble. Y bueno, pues gracias, Eli, como siempre, por estar aquí. No, al contrario, a ti, Carla, por invitarme, por hacerle y brindar este espacio a las mamás. Pues sí, la verdad es que para nosotros es muy importante este espacio por muchas cosas, pero la principal, y la verdad, agradecemos tanto a Stele y por eso no, pues no podríamos no estar aquí, ¿no? Porque sabemos la importancia que esto tiene. Fidelia, pues gracias de verdad por venir. Sabemos que estás en un momento pues muy difícil porque estás buscando a tu hijita. Tu hijita tiene una semana aproximadamente, sí, tiene, desaparecida. Ya va para 15 días y pues hemos estado buscándola en todas partes y no damos con ella. Hemos ido a CAPEA también, no nos dice nada. Hemos estado investigando pero tampoco no encontramos respuesta y pues ningún inicio de dónde se puede encontrar mi hija. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué día era? ¿A qué hora la viste por última vez? Bueno, mi hija salió de la casa, de su casa, de ustedes. Salió el 3, como a las 7 y cuarto. Se cambió, se bañó, se arregló para irse a trabajar. Se despidió de nosotros. De ahí ya no supimos más. Llegó el domingo en la noche, pues ya era tarde, la estaba esperando y no llegó. Llegó lunes tampoco, martes, pues le hablé a su papá para preguntarle si él sabía de él
pues no sabía nada de él. Pues entonces ya me dirigí a la delegación a alzar la denuncia para que se siguiera, me ayudaran a buscar a mi hija. Ya después me dijeron que en 3 días, pues, iban a ahí estar investigando. Ya por medio de su papá de mi hija, yo me fui también a KPA directamente y también, pues, me empezaron a preguntar, llegó el aviso y todo, pero no nos dicen nada en KPA, no nos dicen, digamos, nada más es la información que nosotros hemos dado, tanto como yo, como su papá, hemos dado la información, él ha estado investigando. Él ha estado investigando, pues no le dice muchos rasgos de ella y no sabemos qué hacer más, a dónde dirigirnos, cómo buscarla más. Ella trabajaba, o sea, se estaba yendo a su trabajo. Sí, ella tenía poquito tiempo de haber entrado a trabajar en el TOC, estaba trabajando ahí, de hecho ella comentaba que ella se sentía muy a gusto ahí, pues que estaba muy bien ahí, pero pues no sabemos qué motivo. Pero que no llegó al TOC. No, sí, de hecho sí, fuimos a preguntar al TOC y todo, nos recibió el gerente, nos dio información, pero de ahí ya él nos comenta que mi hija sí se presentó a trabajar, su hora normal salió a las 4, su hora de salida es a las 4. Salió a las 4:30, ya de ahí pues ya no supieron más y pues ya no nos dijeron más a ras, digamos, si sí, volvió a regresar, sí, algo. Y es todo ya lo que la vieron. Sí. Y ella normalmente visitaba algunas amigas o tenía algún novio que normalmente visitara saliendo de trabajar o algo. Pues no, ella sí iba a trabajar temprano, regresaba a veces pues ya tarde, tenía entendido, ese mismo día tenía entendido que se veía con su pareja, digamos, por sus niños. Ella tiene 3 niños, están chiquitos, no me decía, llegaba a la casa y pues se apuraba, los veía a los niños y luego se iba a un grupo de AA. Ella pues decía que ella iba ahí porque se sentía a gusto y quería sacar lo que ella traía adentro. Y ya de ahí, pues, no se iba a fiestas, ya no salía a fiestas, sino se dedicaba, pues, a trabajar ahorita y a sus hijos y estar en la casa. ¿Y el chico con el que salía no tienen información de él como para poder seguir alguna pista? Pues, ya le preguntamos a él. De hecho, cuando yo fui a preguntar al trabajo, el muchacho me acompañó, a la delegación a hacer la denuncia. También le preguntaron, el último día que la vio, cómo iba su relación, pues, a nosotros nos separaron para tomarnos nuestra declaración, y ya de ahí, pues, ya él también dice que no ha sabido nada de mi hija. ¿Y él se ve accesible para ayudar en las investigaciones? Pues sí, él dice que, digamos, él no ahorita no la anda buscando. No me habla por teléfono para preguntar por sus niños y para preguntarme si sé algo de mi hija. Y me comenta pues que tiene que trabajar. Pues yo le digo, bueno, está bien. Le digo, si no puedes buscar ayudar, pues yo busco a mi hija, tanto yo como su papá la estamos buscando. Y pues sí, él dice que si se ofrece otra cosa, pues él está dispuesto a ir pues a donde fuera, o lo llamara. Híjole, qué situación tan difícil, Eli, porque además vemos una y otra vez la misma situación con respecto a que la verdad es que no hay avances, no hay avances en básicamente en ninguno de los casos. Llega, muchas veces cuando llega a haber un avance es porque la propia familia hizo la investigación, porque ocurrió un milagro, ¿no? Pero no es porque se haya
realmente la autoridad haya llegado a dar con la información, ¿no? Sí, lamentablemente sí, todavía les falta mucho apoyo, pero si no es por las investigaciones de los padres, no avanza. Y más que nada, por eso siempre les hago el llamado, porque si nosotros como sociedad nos juntamos y no apoyamos a las familias que están viviendo una situación así, ¿qué va a pasar, no? El día de mañana, ¿para qué esperar a que alguien de allá afuera le toque? Si podemos hacer algo por ellos, ¿no? Alguien las está buscando. Hay una familia y más que nada que ya tiene sus tres chiquitos que la están esperando en casa. Híjole, ¿y de qué edad tiene sus hijitos? Uno ya tiene 4 años, el otro va también para los 4. Digamos, uno tiene, va a cumplir 5. El otro, se llama Mateo, va a cumplir, 4 años. Y mi niña tiene 2 años y medio. Y ellos, bueno, se dan cuenta, a lo mejor no se dan tanto cuenta, pero ya están en edad de preguntar por su mami, ¿no? Sí, de hecho, el más grandecito, pues, luego me ve, pues, que ando preocupada o a veces trato de hacerme la más fuerte, pero me dice, no llores, mamá, va a regresar mi mamá. Y mi niña, pues, sí, está muy triste, la chiquita. Busca a su mamá en la noche. Y, pues, sí, yo te doy las gracias por este espacio que me das para decirle al público que si saben de mi hija, pues, que me hable, o si mi hija llega a ver este programa, pues que me hable, porque sus niños la necesitan, y yo también. No, pues claro que sí, verdaderamente es una cosa terrible, Dios mío, que quisiéramos que ya no existiera este programa, porque ya no haya nadie que está sufriendo este dolor tan grande. Este video lo vamos a estar... va a estar en YouTube y lo vamos a estar difundiendo y difundiendo y difundiendo para que nos demos cuenta que necesitamos, como bien decía Eli, estar unidos y estar moviendo, retuiteando o posteando esta foto, la foto de Laura Patricia, porque, híjole, yo no, la verdad es que no me puedo ni imaginar, Dios mío, el dolor que es esto, pero sí ayuda cuando nosotros estamos difundiendo. No, claro, Familias Unidas ha obtenido el mayor caso de las personas que han sido localizadas, es porque personas como ustedes han llamado y han dejado aportaciones. Incluso hoy en la mañana igual recibimos una llamada donde decían que habían visto a una señora que nosotros hemos estado difundiendo mucho, ya informamos a la familia, pero si no es por ustedes, de verdad no vamos a hacer nada, nos necesitamos. Apoyémonos, unamos esfuerzos con estas familias para cambiar un poquito toda la situación que está pasando en nuestro país, ¿no? Además, es la difusión. Si nosotros apoyamos en la difusión, si hay alguien que la tiene y que se da cuenta, muchas veces se llegan a espantar o a sentirse muy presionados por esta difusión. Y entonces es muy importante que nosotros de verdad no dejemos de estar difundiendo la foto de Laura Patricia. Y pues si saben algo, también hay un número de denuncia anónima, es el 01800-5533-000. Además de los teléfonos que van a poder ver ahí en la foto, por supuesto que sí, claro que pueden llamar ahí, pero además otro número de denuncia ciudadana, que esta es una denuncia anónima que digamos va a un área distinta, ¿no? Porque el número que yo les estoy dando es una organización de la sociedad civil. Esto quiere decir que no pertenece al gobierno ni a ningún tipo de institución pues gubernamental. Pues es una institución de la sociedad civil. Y bueno, el 01800, se me fue el nombre, 5533-000, que es una línea a nivel nacional, una línea totalmente gratuita, funciona todos los días del año, todas las horas, sí, para que las personas que tengan alguna información, no duden y no tengan el miedo de que me va a pasar algo. No, puedes hacer tu denuncia anónima y de verdad que esta acción que ustedes están haciendo puede estar cambiando la vida de toda una familia. Sí, porque muchas veces la gente puede decir, ay, no, luego la autoridad está coludida, no voy a hablar, pero esta línea no es de la autoridad, entonces ustedes no tengan ningún miedo. 01800-5533-000 o aquí en la Ciudad de México, 5533-5533. O sea, facilísimo para que ustedes vean la foto de Laura Patricia y de verdad nos ayuden a difundir, nos ayuden
a que esta foto esté por todos lados y pues a esta jovencita le esperan sus hijos, le esperan sus papás, y pues de verdad, Fidelia, pues vamos a estar difundiendo para que sabemos que vamos a volver a ver a Laura Patricia pronto, que ella va a salir bien, que ella va a la casa con sus hijos y que pues a veces aunque la autoridad no sé si no hace nada o no le es posible o no sé cuál sea su situación, pero sabemos que va a regresar. Pues te doy las gracias nuevamente por este espacio que me das para poder pedirle al público y que me ayuden a buscar a mi hija, y si saben algo, pues que nos hablen para poder hablar, o que si mi hija lo está viendo, pues que me hable por teléfono. Ella sabe mi número. Ella obviamente no tiene su teléfono, no estaba apagado. No tiene teléfono. ¿No tenía alguna red social en donde se pudiera detectar o seguir alguna pista? Pues ella tenía su ¿cómo se dice? Facebook. Su, ¿sí? Face. Yo no me lo sé. Pero sí tenía su Face ella. ¿Y el joven no sabrá? Porque a lo mejor ahí pudiera encontrarse alguna información. Comentaba que sí tiene él, pero como tenía muchos problemas pues, con ella, la bloqueó, digamos, ya no eran amigos en Facebook, amigos en Facebook, entonces. ¿Pero ella salía con el papá de sus hijos o ya estaba viendo a alguien más? No, pues yo tenía entendido que pues que iban a regresar, porque siempre llegaba pues a la casa y pues le hablaba por teléfono y yo escuchaba que estaban platicando y todo eso. Que estaban bien. Ajá, que estaban bien. Pues ya después escuché en una ocasión que iban a regresar. Ya el último día que este muchacho vio a mi hija fue el sábado 4 de julio. Se vieron en la tarde. ¿Y ella desapareció el...? El día 3. El día 3. No, entonces, ¿ella desapareció el 3? El 3, el... O sea, ella... El sábado 2. Se vieron un día antes con su pareja. Se vieron un día antes. ¿De qué? Pero yo vi, pues, tranquila a mi hija. No la vi preocupada. Estaba bien. No sé qué haya pasado con ella. ¿Por qué tomó esa decisión? O no sé en dónde se encuentra. Ay, Dios mío, pues digo, verdaderamente, por favor, nuevamente les pedimos su apoyo para encontrar a Laura Patricia, y que si saben algo, denuncien 01800-5533-000 o 5533-5533 aquí en la Ciudad de México. Y pues Eli, muchas gracias nuevamente. Gracias. Vas a estar con nosotros. Ahorita vamos a ver el caso también de otra familia que está sufriendo y que también necesita nuestro apoyo. Y Fidelia, de verdad, vamos a estar difundiendo todo el tiempo nuestras redes sociales, para que, ejercer presión para que realmente esta jovencita, tu hijita, aparezca. Muchas gracias, les doy gracias. Estamos para servirte, de verdad, Fidelia. Lo sentimos de verdad, pero sabemos que Laura Patricia, con la ayuda de todos, va a regresar. Y pues vamos a ir a una pausa. Yo les pido que no se vayan porque hay otra familia que nos necesita. De verdad, nos necesita y no podemos cerrar los ojos. O sea, no podemos hacerlo. Vamos a escuchar lo que están viviendo ellos y vamos a ayudarlos después de este corte comercial.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuar con nosotros, estamos con una familia más y pues agradecemos muchísimo como siempre a Elizabeth Martínez, presidenta de Familias Unidas por una Causa, que siempre se toma el tiempo, que siempre está tan dispuesta a ayudar a estas familias y bueno, pues hoy Eli, pues nos toca recibir a otra familia más que pues está sufriendo esta pena. José, pues te agradecemos tu visita. Y pues, saber qué pasó con tu hermano. Es tu hermano el que está desaparecido. Él es Fernando Téllez, ¿verdad? Fernando Téllez, sí. ¿Qué sí, pasó con Fernando? El 27 de mayo, él acudió a su trabajo, como siempre, a su base de ahí de La Raza, en el cual pues lo abordaron a las 7:10 de la mañana. Y hasta la fecha, pues no sabemos ni de su carro, porque él era taxista. Y de ni el carro de él ni a él lo hemos encontrado, o sea, no sabemos ni qué onda. O sea hemos andado buscando, tocando puertas, delegaciones, instituciones. Bueno, ahorita hasta Familias Unidas nos está echando la mano, pero de ahí en fuera, pues, se nos han cerrado las puertas. Híjole, qué la verdad, qué terrible. ¿Cuál es el procedimiento o qué es lo que han podido hacer ellos? O sea, por ejemplo, en el caso, en el momento en el que se dan cuenta que Fernando no está, ¿ellos a quién acuden, no? ¿Cuál es la primera instancia a la que se recurre? Bueno, se tiene que recurrir a la delegación a donde se supone que él desaparece. Levantar el reporte, que tiene que ser un familiar, acudir con toda la información suficiente que se tiene, que son sus características y una fotografía, y de ahí vamos al siguiente paso, que es la institución que se llama CAPEA, que es el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, donde tenemos que levantar una denuncia por desaparición y empezar ahí la investigación, pero desafortunadamente ahorita no hemos tenido ningún tipo de avance con José. Ahorita solamente nos hemos apoyado en la difusión, en ver qué más podemos hacer, porque como dice José, pues no hemos tenido ni noticias de Fernando ni del coche. O sea, en realidad la autoridad, CAPEA tiene que investigar, ¿o cuál es la función de CAPEA? Así, ellos son los especializados en investigar.
la desaparición de una persona, no de un auto. Ajá, porque a ti te han estado, José, diciendo que, bueno, que primero tienen que encontrar el auto, o cómo, ¿qué es lo que te han dicho? De hecho, nosotros cuando se empezó la investigación, que se llevaron los documentos, o sea, que se abrió la investigación, fuimos a la agencia de la 21, de la Gustavo Madero, en la cual supuestamente llevan la investigación, en la cual yo de diario iba y me decían que pues que ya no había nada y que me esperara y que mañana y que no había nada y que no había nada y que no había nada. Entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué están haciendo, no? O sea, ¿de qué se trata? Y no, dice, lo que pasa es que primero tienen que los papeles. La última vez que yo fui, me dicen, los papeles ya se fueron a robo de autos. Y después de ahí, vayan a CAPEA, y en CAPEA les dan indicaciones, porque primero se tiene que encontrar el vehículo y después a la persona, para encontrando el vehículo, de ahí determinar el seguimiento de búsqueda de tu familiar. Entonces, ahí, como quien dice, ya nos dieron un carpetazo, como que aquí ya no pasa nada. Aquí hasta ya que no, aparezca el coche. Aquí ya no hay nada, aquí ya no vengas a buscar ni a molestar, porque aquí no vamos a encontrar nada. Entonces, hasta la fecha yo digo, bueno, ¿a dónde voy más? Si ellos como autoridad nos están haciendo así, a un lado, entonces, ¿a qué recurrimos más? Nosotros hemos andado caminando por cerro, nosotros hemos ido andando en Catepec, andando en Pachuca, andando en donde no se imaginan lugares que la verdad, pues dice uno, yo no los conocía. Y tengo que andar yo, pues se puede escuchar así, haciendo su trabajo de ellos. En el cual, pues ellos dicen, pues busquen, como sea, como quien dice, no, pues búsquenle. A lo mejor se fue con una mujer, a lo mejor se autorrobó, a lo mejor él andaba en malos pasos y por eso se lo llevaron. O sea, realmente ellos como que se lavan las manos de alguna otra forma, de que pues la verdad, entonces digo yo, quieren que nosotros hagamos su trabajo como ellos, como autoridades. O sea, no entiendo yo el cual. O a lo mejor, como dicen, no se escucha que pues quieren que llegue con una bolsa de dinero y les diga cuál manojo de dinero quieren para que me ayuden a trabajar. O sea, no, yo hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de nada. De nada, de que, pues, o sea, ¿no? Sí, ellos no han dejado de moverse, han creado brigadas entre toda la familia para volantear en todas los lugares donde hizo mención, pero pues nadie ha dado información, o sea, no tenemos realmente nada. De la base, inmediatamente se supo la hora en que lo abordaron, pero desde ahí nadie nos sabe decir ningún tipo de información, ningún tipo de base. No, o sea que no, o sea, nos tienen vendados de que, pues qué, o sea, ¿dónde vamos más? Hacemos brigadas de familiares, hacemos brigadas nosotros solos caminando. Mi mamá de hecho ya está muy mal, porque ella pues de una otra forma dicen por ahí, no, unos, al menos yo me hago el fuerte al verla, al menos yo me hago el fuerte, porque yo soy tengo una hermana, pero yo soy ahora sí que el hermano el que está llevando toda la investigación, la carga, ¿no? La carga, y la verdad pues es una cosa muy fea, en la cual pues digo, pues no, o sea, ya no tengo palabras con qué decir, bueno, pues ayúdenme, ¿no? O qué hago yo, o a dónde voy, o yo veo a mi mamá mala, llora, y pues que ella aparezca, y voy a algún lado y llego, y luego lo primero que me dice, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? O sea... Sí, claro, la desesperación total, y nada, ¿no? O sea, verdaderamente es... tan terrible, tan desgarrador imaginar que puede ser la vida sin saber dónde está un familiar amado, que no me lo puedo ni imaginar. Y pues obviamente como madre, o sea, ¿quién puede sufrir más que una madre de verdad? Y a mí, por ejemplo, me sorprende, o más bien me surge la duda, si es como, por ejemplo, es una base de taxis, pero uh-huh. pueden llegar ahí a tomar el taxi, o sea, uh-huh. no es una llamada telefónica, no. Ahí llega la uh-huh. gente. De hecho, es atrás del Hospital de la Raza, ahí usted va y inmediato, o sea, le abren la puerta del vehículo y se sube la gente y ya va a su destino. Híjole, la verdad es que está en chino, man. Es una cosa en la que digo, pues ¿de quién cuidarse? Las cámaras están enfrente, donde está su base de él.
Y fuimos a pedir, bueno, mi cuñada fue a pedir cámaras y las cuales no le quisieron dar. Y pues ya sabemos ¿Para qué quieren las cámaras si nunca nos dan nada, no? Exactamente, tenemos que acudir inmediatamente y pedir, identificar las cámaras para que cuando lleguemos con la autoridad digamos, necesitamos esta cámara que nos facilites porque puede haber alguna línea de investigación desde ahí, pero las cámaras duran 7 días y si no se hace con la autoridad, ahora sí que el apartado de esas se pierde, entonces ya no tenemos que, a dónde vamos. O sea, en este caso estaría perdida la cámara de Fernando, o sea, ya no se podría acceder fácilmente. No, porque ya pasaron casi 2 meses. O sea, del 27 que es de esta fecha, ahorita que viene, ya eso van a ser 2 meses, en la cual mi cuñada ha ido y pidió Lolo cámaras y pues no. De hecho, yo fui a hacer su trabajo de los agentes. Yo fui a Telcel a ver si por medio de su teléfono yo le podía sacar una sábana que le dicen para rastrear, en lo cual a mí no me la quisieron dar, que tenía que ser por parte de los judiciales, que tienen que ir ellos a pedir ese documento. ¿Y ellos, los judiciales? Y ellos y nosotros fuimos y les dijimos, y ellos, ¿cuáles dijeron? Ellos, es que nosotros no podemos ir. ¿Pero por qué no pueden ir? Porque nos van a pedir dinero, y si nosotros les recibimos dinero, ustedes van a pensar que nosotros los estamos extorsionando, se podría decir así. Entonces, ellos realmente no quieren hacer nada. Y entonces, no, porque no te puedo atender, porque si tú me das dinero, entonces vas a pensar que te extorsiono, entonces no hago nada. ¿Cómo? O sea, de ese tamaño. Yo fui y le dije, oigan, pues esto es, y yo fui a Telcel. Telcel me dice que tenga que venir la persona que esté llevando la averiguación para que puedan hacer eso. Yo voy con el agente y le digo, mire, pasa esto y esto. Y me dice, pues es que yo no te puedo recibir dinero. Dice, porque van a pensar que es como si yo te estuviera... Pero es su obligación ir, pero no va porque le van a pedir dinero, pero entonces mejor ya no va. Ajá. No, pues está bueno. O sea, digamos, de esa manera... Se zafan ellos. Se zafan ellos y la verdad, pues queremos que en estas circunstancias la delegación está, no sé si esté vendida o de qué forma esté trabajando. Porque llega uno y... Haga de cuentas un fantasma. Llega uno y los agentes por allá, los policías por allá, y aquí no pasa nada. ¿Esto es en qué delegación? La delegación Gustavo Madero. ¿Ah, es en la delegación Gustavo Madero? Porque es donde se extravió. ¿O por qué dice tanto delegación? Lo que pasa es que ahí fue donde se levantó. Es en Azcapotzalco. Donde lo abordaron es en Azcapotzalco. Donde se fue a levantar el acta fue en la agencia de la 21. Ok. Porque supuestamente es donde pertenecemos, donde vivimos. Pues nuevamente, y de verdad pedimos que se esté difundiendo esta información, que se esté difundiendo todo el tiempo, porque pues de verdad Fernando tiene que aparecer. Además tiene una familia que lo está esperando, pues no solo su mamá, toda su familia, su esposa, sus hijos, su hermano, por supuesto, toda la gente que lo quiere. Llame, por favor, hay teléfonos ahí donde ustedes se pueden comunicar, pero yo le voy a dar también un número telefónico que es una denuncia ciudadana que se los estamos diciendo todo el tiempo, porque, miren, de verdad, pongámonos un momento en los zapatos de lo que está sufriendo la familia de Fernando, o sea, de verdad, híjole, no queremos vivir ni un segundo lo que están viviendo ellos. Por favor, llamen al 01800-5533-000 y si tienen alguna información, es una denuncia anónima, o al 5533-5533, es la línea del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que es una línea de la sociedad civil. Esto quiere decir, no es una línea de la autoridad, de ninguna institución gubernamental. Entonces, si ustedes tienen miedo de que esto pueda, si ustedes tienen información y esto pueda... repercutir negativamente en ustedes, no se preocupen porque nunca se va a saber la información que ustedes den, porque todavía de ahí alguien de la sociedad, de esta institución, que es el Consejo Ciudadano, que es una fundación, digámoslo así, ellos llevan la información, o sea, no se sabe quién la dio. Entonces, si ustedes de verdad saben algo, por favor, que llamen, y también se pueden contactar contigo en tus redes sociales. Nosotros nos encuentran en Facebook como Familias Unidas por una Causa, o al teléfono si tienen alguna información, es el 62 58
3564. Ese es tu teléfono, no es un teléfono donde tú estás, ustedes en Familias Unidas están contestando por cualquier. Correcto, así es, entonces pueden hacerlo. Digo que así recibimos una llamada en la mañana y yo espero que de verdad estemos tocando muchos corazones allá afuera y que alguien que vio y que sepa más información sobre Fernando nos las haga llegar. Por favor, porque de verdad que eso está terrible. También, por supuesto, a través de las redes de Alas Abiertas y las mías, vamos a estar difundiendo en Facebook, en Twitter, pues todo el tiempo la foto de Fernando para que aparezca, para que pueda volver a casa sano y salvo. Y bueno, pues creemos que así va a ser, que Fernando va a regresar a su casa. Y pues quisiéramos, José, poder hacer más, de verdad, quisiéramos poder hacer algo más, pero pues con este granito de arena, y si todos ponen un granito de arena, pues yo creo que podemos lograr que Fernando y toda la gente que hoy está fuera de su casa pueda volver a su familia. Sí, de hecho se los agradezco mucho, o sea, de su parte lo que están haciendo, porque la verdad es una cosa, como usted lo acaba de decir, es una cosa en la cual pues no se le desea a nadie, que muchas veces ve las cosas uno en zapatos de otro y dice, no es cierto, o nada más es un engaño, o nada más es para... La verdad es una cosa, se acabó uno la vida, no duerme uno bien, físicamente se va desgastando uno, económicamente no lo tiene uno para estar como... Invirtiendo en la búsqueda, ¿no? Invierte, o trabajas y vives o buscas a tu familia, o sea, ¿qué haces, no? Yo ahorita a la fecha tengo ya 2 meses aquí, que yo vengo y estoy viviendo en Michoacán, y mi vida dio una vuelta así, como una pelota. Que yo dejé trabajo, dejé casa, dejé todo allá, por venir a esto, en cuando tengo trabajo ahorita, porque no puedo ni, o me pongo a trabajar, o me pongo a buscar, o me pongo a hacer, o qué hago. O sea, desgraciadamente no tiene uno la economía como para decir, pues, no importa, me recibe dinero diario, recibo dinero cada 8 días, una pensión para yo seguir haciendo esto, y pues me la llevo re bien en mi casa, y la verdad no, o sea, la persona que no vive esto, en algún momento yo llegué a pensarlo, cuando yo veía a las personas así, yo decía, no es cierto, o a lo mejor sí es cierto, pero pues fingen. No entiendes, no entiendes fingen. Ahora que ya lo vivo en carne propia y en mis propios zapatos, digo, es una cosa que la verdad yo no le deseo ni a mi peor enemigo esto. Porque cuando una persona está en un hospital, yo sé que está ahí. Cuando está en la cárcel, yo digo, pues cada yo como de hoy en noche me toca ir a verlo, lo voy a ver. Pero esto yo no sé, o sea, nada. O sea, yo no sé qué hacer ya, porque digo, pues ¿a dónde voy? ¿O qué hago? Y es así como una piedrita que está en mi cabeza, así. Se duerme uno y se levanta uno así como ya está loco ya de que, pues, ¿qué, a dónde voy ahora? ¿O qué toca ir ahora a hacer? ¿O qué vamos a hacer? O ya entre nosotros, las familias que estamos ahí en la casa, preguntamos, ¿y qué vamos a hacer mañana? El domingo que nos toca, pues, como las familias, ¿no? Irse a reunirse, comerse un pedacito de pollo, hacer algo. Nosotros lo que agarramos temprano parándonos y vámonos a tal lado a buscar. Y vámonos a tal lado a buscar, a caminar en lugares. Hay veces que nosotros no tenemos ni para gasolina. Desgraciada, tenemos unas carcachitas ahí en que movernos. Y pues, ¿cómo le hacemos ahora para la gasolina? No, pues yo tengo 20, yo tengo 50, yo tengo 30. Cooperamos y nos vamos. Con la esperanza de encontrarlo. O sea, pero cuando uno vive en carne propia es cuando uno se da cuenta de muchas cosas, y cuando se enseña uno a vivir la vida, cuando no vive uno dice, eso es mentira. Eso es la verdad, hay veces que uno piensa así, eso es mentira, eso es fingir, eso es estar... Se dice, ¿no? A lo mejor se escucha así, como haciendo negocio con tu propia familia, porque mucha gente así lo puede decir. A lo mejor lo hacen por no trabajar, ya nomás porque quieren que no les dé. Pero no, es un desgaste, la verdad, feo, o sea, de todo, físico, dinero, todo, ¿no? Sí, la verdad es que no queremos ni imaginarlo. De verdad, por favor, ayúdenos a buscar a Fernando, pues él necesita estar bien, necesita volver, y su familia pues también necesita verlo. Ayúdenos, por favor, no dejen de hacerlo. Y pues, José, deseamos de todo corazón que Fernando aparezca,
y sabemos que así va a ser, y vamos a estar difundiendo todo el tiempo y vamos a estar muy al pendiente. Es todo lo que podemos hacer, pero lo vamos a estar haciendo con mucho gusto y con mucho cariño para que pues poder aportar en algo a que Fernando regrese a casa. Y gracias por venir. No, y gracias a ustedes, le digo gracias a la señora de Familias Unidas, que nos, la verdad, nos está echando mucho la mano. Y pues, que hay veces que diciendo que mejor tiene uno de otra persona que de su propia familia y de su propio, del gobierno, que personas que dicen, no, yo ni conozco, pero hacen más que, la verdad, ya nos está echando mucho la mano ahorita en poco tiempo que tenemos estando con ella. La verdad, sí, sí ha visto el cambio en forma de que nos ha echado la mano y aquí y allá, y pues una respuesta que se ve uno, que dice uno, bueno, pues nos, te sientes acompañado, se, ¿no? Ya no te sientes tan solo. La verdad, sí, se siente uno así como familiarizado, se puede decir. Sí. Y sí, pues hay que echarle hasta donde, a ver qué con pasa. Con todos, hasta que a Fernando aparezca, porque va a aparecer. Y bueno, pues, nuevamente, gracias, José. Bueno, Eli sigue aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial, pero bueno, vamos a ver unos videos, unas cosas muy bonitas que les tenemos preparadas después de este corte. Pero ya lo saben, necesitamos estar unidos, ser familias unidas por, sí, una causa. La causa unidas, es que Fernando aparezca, y vamos a hacer que aparezca. Vamos a una pausa, y mientras ustedes, a subir la foto de Fernando a sus redes. Por favor, volvemos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Ay, pues estábamos platicando, Eli, que la verdad es que se queda uno deprimido, ¿no? Quisiera uno... Sí, sí, son situaciones muy difíciles que... Un día yo llegué, Carla, déjame contarte así rápido, con unas personas y me dijeron, bueno, ¿cómo manejas todas estas situaciones? Y yo, me creas que nunca me había puesto a pensar en mí. Y yo dije, Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos ya esto, vuelo cuando estoy con una familia, porque digo, vamos a hacer esto, lo otro, pero nunca me había preguntado qué era lo que yo sentía, pero imagínate saber todas estas situaciones que las familias viven, sí, es muy, muy difícil. Es muy difícil. Y fíjate que yo aprendí algo que... hay que, bueno, nosotros que estamos oyendo siempre cosas así difíciles y todo, es obviamente importante empatizar y obviamente abrazar esa situación y sacarla adelante, pero fíjate que estuve estudiando unos estudios acerca de esto, de cómo la gente, por ejemplo, cuando visita o atiende mucho enfermos, atiende muchas situaciones, se va enfermando. Porque es como si lo estuvieras viviendo tú. Sí. Y tu subconsciente no sabe que no eres tú el que está sufriendo. O sea, tú no sabes que ese sufrimiento es de alguien más. Uh-huh. Entonces, tu cuerpo, tu mente, tu alma se va enfermando como si lo hubiera pasado. O sea, no necesariamente te tiene que pasar lo que le está pasando al otro, pero tu cuerpo está recibiendo ese dolor y el cuerpo no sabe que ese dolor no es tú, no es de algo que te está pasando a ti. Entonces, finalmente, te daña de la misma manera. Sí, entonces, hay que tener cuidado con eso, Eli. Hay que tener cuidado con eso. Sí, de repente yo estoy, como tú lo has dicho, inconsciente, en sueños, yo estoy ya soñando qué es lo que voy a hacer el otro día, ¿no? Con las familias y digo, bueno, ya vivo y respiro para seguir apoyando, pero sí es muy difícil. Es muy difícil. Hay que aprender a es difícil obviamente, pero hay que aprender a hacer como una cierta barrera, porque si no vamos a terminar enfermas nosotras. Sí. Entonces ya no vamos a poder ayudar. Entonces se me hizo interesantísimo y fíjate que yo lo había detectado en algunas personalidades y en algunas cosas que ha visto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Qué raro. Y justamente era eso, era una empatía tan grande por el dolor ajeno, ya sea por cualquier causa, o sea, puede ser esta, puede ser muchas causas en las que la gente se involucra, llega a haber una empatía tal que ese dolor se hace tuyo. Sí, sí, a mí recién de lo que yo viví con lo de mi hija, cuando llega una mamá con la misma edad de mi hija, luego, empaticé con ella y me sentí que era mi hija, ¿no? Pero pues lamentablemente en este caso, bueno, encontramos a la niña sin vida, ¿no? No sabes, Carla, no te platico, o sea, nos afectó muchísimo, nosotros tuvimos que ir a terapia porque no superábamos eso, porque pensábamos que en primera que pudo habernos pasado a nosotros, que pudo haber sido nuestra hija y... ¿Te quieres morir? Sí, no, terrible, o sea, de verdad lo he sufrido, sufro con las familias. Sí, la verdad es que sí, es un sufrimiento, entonces hay que encontrar la manera inteligente por amor a la causa de que no, esto no termine enfermándonos, porque de verdad que enferma el cuerpo, la mente no sabe que esa carga no es tuya, de algo que realmente te esté pasando a ti, y se enferma como él decía, mi mamá se está enfermando, el cuerpo se está agotando, lo mismo le pasa a alguien, aunque no a la otra persona, aunque no sea la que lo está viviendo, porque está recibiendo ese dolor. Y fíjense que, ¿nos da tiempo de ver el video? Sí, vamos a ver el video. Fíjate, mi querida Eli, que al igual que tú, que también estás dando conferencias y dando pláticas en todos lados, hemos estado, bueno, además de las conferencias de alas abiertas que damos, bueno, damos charlas y pláticas y todo esto. Principalmente ahorita hemos estado en el Estado de México. Y una de las pláticas que tuvimos recientemente nos acompañó Almita, que es una joven sobreviviente de trata de personas, que ella es un caso diferente porque ella no fue enganchada, sino ella fue literalmente robada. O sea, iba en la calle con una prima y a las dos la subió un tráiler. Y de verdad sufrieron cosas, ahí está Almita preciosa, cosas de verdad atroces. Y hoy... Fíjate, hoy me pasó algo muy extraño. Iba yo en el coche y escucho en el radio una cosa de un cantante que se llama Gerardo Ortiz o algo así, parece Gerardo Ortiz, que hace un tema donde, bueno, mata a su novia, ¿no? Y entonces todo el mundo así de, ay, no exageren, ay, no sé qué.
de verdad no nos damos cuenta que las parejas sí están matando a sus, los hombres sí están matando a las mujeres. O sea, que los feminicidios están... Sí, están pasando. Están pasando. Eso pasa en películas, o eso pasa en videos, ¿no? Esto está pasando. ¿Cuántas de las personas, Eli, que no has traído aquí, que no has conocido, que no hemos visto, han desaparecido, mujeres, y está ahí algo que tiene que ver con la pareja y que aunque obviamente no nos consta porque no lo sabemos, porque no, casualmente después de un pleito, cuando justamente se iban a separar, cuando justamente estaban en una situación, la mujer desaparece? Sí. Entonces, no, son varios casos. A mí sí me han llegado casos donde la primera sospecha es el esposo, la pareja, porque dices, no se llevaban bien, habían peleas. Dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y luego con estos videos que mandan esos mensajes de que puedes matar a una mujer y que la puedes encajuelar y que nadie te no te va a pasar nada. O sea, eso está muy mal. Eso está muy mal y lo pensaba porque ahora que decía José, es que hasta que no te pasa no te das cuenta, ¿no? Nosotros conocemos a Leti Mora, que su hijita fue asesinada por su expareja. Conocemos a pues obviamente no sabemos si tiene que ver, pero otra mamá, que mejor no voy a decir su nombre porque no sabemos si realmente no está comprobado, pero después de una pelea desaparece su hijita saliendo de Plaza Delta. O sea, tantas cosas que dices, a ver, tenemos que abrir los ojos a este tema de los feminicidios, al tema de la trata de personas, y por eso le agradezco mucho a Almita que vaya y que cuente su testimonio, porque no debe ser nada fácil. Vamos a estar viendo un pequeño fragmento de la conferencia que ella dio, de cómo abrió su corazón ante tantos jóvenes, y que cuando son adolescentes todo les vale gorro, pero ahí escuchándola, mira, todos estaban así impactados, totalmente fuera de sí, decían, no puede ser. Cuando ella acabó, le aplaudían, le decían gracias, querían llorar, todo, porque realmente se dieron cuenta de que sí está pasando. Sí está pasando y que no estamos jugando. Vamos a ver este video, pero ya nos despedimos. Eli, muchísimas gracias por estar siempre en la lucha por estas familias que están sufriendo tanto. Gracias a Stele por Emprender con Valor. Gracias a Gaby, a Kenneth, Andy, a Axel. Bueno, gracias a todos, de verdad. Espero que no me faltó nadie porque no veo, ¿eh? No, ¿verdad? ¿No me faltó alguien? Bueno, espero que no. Y bueno, pues vamos a ver el video de Carlita, pero antes, de Almita, perdón. Pero antes déjame recordarte que si tú hoy te sientes esclavizado, encadenado, no sé qué es lo que te pueda estar pasando, pero sí te puedo decir que la decisión es tuya. Suelta las cadenas. El día de abrir las alas es hoy. Nos vemos la próxima semana. A mí me han amenazado con mi familia. Entonces, tú darías todo por tu familia, ¿verdad? Supongo, tienes una hermana, tienes tu mamá, tienes a lo mejor una prima que quieres mucho, que si tú te dices, si tú lo dejas de hacer, yo la mato. En mi caso, a mí me decían así y yo lo hacía. Cuando a mí me rescataron, yo después de 8 años, yo no veía a mi papá. Y me meten a una oficina y me dicen, hay alguien que te quiere ver. Para esto ya me habían pedido que declarara yo en contra de ellos. Pero yo les decía, no, a mí no me hace nada, a mí me gusta estar aquí. Yo trabajo porque quiero, no quiero ver a mi mamá, yo me escapé porque ya no quería estudiar. Bueno, pues les inventé cosas que me dijeron, ok, vamos a copiar tu declaración, está bien, ya no te voy a presionar con que me digas la verdad porque sé que me estás mintiendo. Pero si tú quieres declarar esto, lo vamos a hacer, pero ten en cuenta que tu mamá va a ir a la cárcel. Y yo, sí, no me importa, pero yo por dentro mi corazón estaba desgarrado al saber que si yo denunciaba, iban a matar a mis hermanos, iban a mandar a matar a mi papá. Entonces ellos me dicen, hay una persona que te quiere ver. Y pues me imaginé que era Carla, mi prima. Entonces le dije que sí. Y cuando abrieron la puerta, una impresión bien grande, porque no era mi prima ni mi mamá, era mi papá. Era mi papá. Y pues después de 8 años de no verlo, de querer gritar todo lo que me hacían, de querer ya no vivir,
que te da ganas de largarlo a vivir. Lo abracé, él volvió a abrazarme. Y veo tanta desconfianza que te meten porque al mismo tiempo que lo abracé, sentí como que mi propio papá me iba a violar. Lo abracé y solo le dije, me buscaste, papi. Y me dijo, sí, hija, lo logré. Cuando a mí me avisaron que tú ya no estabas en casa, cuando yo supe que habías desaparecido, tomé mis ahorros en tus 15 años, porque yo soñaba con una fiesta grande, con un vestido. Y me dice, me puse a buscarte. Lo logré, te encontré y ya no te va a pasar nada. Pero tienes que decir la verdad. Por eso es tan importante que tú tengas mucha confianza con tus papás, de que si alguien te está tratando de hacer algo malo, tú se los comentes. Porque quedarte callada por amenazas o porque te dicen que te va a pasar esto o a tu familia, no es bueno. Tú siempre debes de decir la verdad. Lo que decía Carla es muy cierto. Nosotros, porque yo tengo fe, a pesar de lo que me pasó, obvio con la experiencia que tú no aceptas los conocidos, pero hay muchas ventanas que nosotros tenemos abiertas. Por decir, como decía Carla, miren, les voy a mostrar un ejercicio. Pueden poner sus manos así, las dos. Si tienen fe, las van a abrir así poquito. ¿Quién tiene, no sé, este, WhatsApp? ¿Y quién va a los bailes? ¿Y quién les gusta, no sé, platicar con quién? Que te hace una pregunta, oye, ¿cómo se está al lado? Y así, y no lo conoces. ¿Sabes que por esta ventana tan grande puede entrar alguien que te puede hacer daño, que te puede hacer lo que a mí me hicieron? Puede adivinarle el patrón o la contraseña.
Eso estás haciendo mal, porque el día que tú te pierdas y ellos quieran buscarte, no van a saber cómo. Entonces, a mí me dio mucho gusto venir aquí a esta escuela con los maestros tan ahorita nos vemos. Gracias por escuchar. Gracias. Espero que te haya servido de algo mi testimonio. Espero y pienses en todo lo que me pasó y digas, yo no lo puedo pasar. Pero tampoco voy a dejar que me pase nada. Gracias.